Thank you.
aquí en plena entrada. En estos momentos ya el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, ingresó a la Catedral Primada de Colombia en compañía de su señora esposa, María Clemencia Rodríguez de Santos, y también en compañía de sus dos hijos, María Antonia y Esteban. Acompañaron al señor presidente de la República también el ministro de la Defensa, además de la cúpula militar. Ahorita me escuchaste lo que dije.
del 20 de julio. El himno del Te Deum es un antiguo canto de alabanza y glorificación a Dios, atribuido a la liturgia ambrosiana del siglo IV. Según la tradición, cuando en el año 387 San Agustín recibió el sacramento del bautismo de manos de San Ambrosio, este entonó dicho himno y Agustín iba respondiendo a sus versos. Desde entonces se convirtió en una fórmula de reconocimiento a Dios en los momentos más solemnes de la historia de los pueblos cristianos. Es el canto de júbilo y de acción de gracias por excelencia. Asisten a este oficio religioso, presidido por el excelentísimo Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia, los señores expresidentes de la República, su excelencia el señor Nuncio Apostólico, el honorable cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el presidente de la Corte Constitucional, el presidente del Congreso de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros y altos funcionarios del Gobierno, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, la Contralora General de la República, altos mandos militares y de policía, el Alcalde Mayor de Bogotá, el Gobernador de Cundinamarca y representantes de las Fuerzas Armadas. Con esta celebración litúrgica, el Gobierno, respetuoso de las tradiciones religiosas de su pueblo y consciente de que todo don viene de Dios, quiere en este 205º aniversario de la Independencia Nacional invitar a todos los colombianos a un momento de plegaria por la reconciliación nacional que asegure la paz y la tranquilidad del país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Al conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, demos gracias a Dios por todos los dones con que nos ha colmado. Escuchemos, pues, atentamente las lecturas de la Sagrada Escritura y unámonos después devotamente al canto del Te Deum, tradicional himno de alabanza y de acción de gracias.
Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué dijo al pueblo en Siquén: teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Anunciar dignamente su santo evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba con las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta de Leandro nostra delicta. Pueden sentarse. Por invitación del señor presidente de la República y de su señora esposa, nos congregamos hoy en esta santa Iglesia Catedral Primada, las autoridades civiles, militares y policiales y los representantes de los países amigos, para alabar al Señor del cielo y de la tierra en la celebración de la Fiesta Nacional de la Independencia. Después de escuchar la palabra de Dios, vamos a entonar el canto del Te Deum, que desde el siglo IV se canta en los momentos de celebración solemne de los grandes momentos de la historia que no pueden ser olvidados. Es él un reconocimiento a Dios, una alabanza de la criatura al Creador, a ese Dios que orienta, que debe orientar la acción de los creyentes, a Él cuya presencia llena y da sentido a la tierra que nos acoge, como lo ha ratificado el Papa Francisco. En este canto le pedimos al Señor que sea el juez verdadero para que con su justicia nos ayude y nos salve, porque esa salvación es el mayor don que anhelamos. Este canto que hoy entonamos aquí con alegría cristiana de buenos ciudadanos que recuerdan el momento de la independencia y se comprometen en el trabajo continuado por la dignificación de la persona, de la comunidad y de la búsqueda y construcción de una patria mejor, es una oración para decirle a Dios que en Él esperamos, en Él confiamos y sabemos todos los aquí reunidos que no nos va a defraudar. Conmemoramos y celebramos un año más de haberse cumplido nuestra independencia, abriendo así un camino nuevo de nuestra historia que hemos afrontado siempre como un desafío.
Desafiar significa poner a prueba la fe que decimos tener. Desafidare. Y estamos ciertos que no se pueden afrontar las dificultades con una fe débil, raquítica, una fe falsa, distraída en lo adjetivo, pero alejada de lo fundamental. Colombia, nuestra patria, ha sido posible gracias a la fe de su pueblo, de sus dirigentes y de sus gobernantes. Momentos de oscuridad los hemos superado siempre, quedándonos cuenta de haber llegado a las orillas del abismo, se tuvo la valentía y la clarividencia de recuperar la fortaleza de esa fe fundante de la República y descubrir de nuevo el rumbo señalado de aquel que en su doctrina se ofreció como camino, verdad y vida. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles en todos los pueblos del mundo y que se han venido ofreciendo a las expectativas de los ciudadanos dos propuestas. Un humanismo sin Dios y un humanismo con Dios. Ambas se han puesto a prueba anunciando que pretenden trabajar por el bien de las gentes, pero al tiempo que se aplican han venido mostrando debilidades y fortalezas. El humanismo sin Dios ha producido el olvido de la historia y el menosprecio de los esfuerzos fundantes de nuestros mayores. Ha abierto posibilidades a ese egoísmo cargado de hedonismo y de exitismo que instala la ley del más fuerte, ese peligroso nomimportismo que nos hace mirar con atención el disfrute personal y con indiferencia el de nuestros semejantes. Lo que celebramos hoy es algo de signo diferente. Celebramos la existencia de una Colombia solidaria que sueña con la realización del bien común, con la satisfacción de las necesidades básicas de todos, pero con mayor énfasis de los más débiles. Celebramos una Colombia que trabaja con entusiasmo, y entusiasmo significa en Dios, es decir, teniendo a Dios dentro del alma como inspirador y ayuda de cada paso que damos en la construcción de nuestra historia. No nos dejemos arrebatar la esperanza, nos dice el Papa Francisco con insistencia, porque si nos perdemos en el pesimismo, llegaremos a una calle cerrada en donde se destruirán todos nuestros sueños. Esta esperanza que ilumina este Te Deum debe crecer. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Cantaremos también, a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. El verdadero liderazgo religioso, político, cultural, económico y social se descubre en tiempos de oscuridad, cuando con humildad y clarividencia reconocemos que solo cuando con esperanza se mira en la más profunda oscuridad, se descubre el verdadero brillo de las estrellas. Josué, que lidera al pueblo hebreo en la entrada y conquista de la tierra prometida, ratifica la importancia
y la inevitabilidad de aceptar a Dios como compañía indispensable de nuestra andadura en la vida y en la dirección de nuestros pueblos. Seguid siempre unidos al Señor vuestro Dios, como lo habéis hecho hasta ahora, afirma la Escritura. Dios cumple tanto en las promesas como en las advertencias, y es por ello que estamos llamados a servir al Señor con perfección y fidelidad. Lejos de Dios, este futuro que soñamos nunca será posible. Con Dios en nuestra historia, será algo real la tierra prometida, la Colombia prometida. Y el Nuevo Testamento es el llamado reiterado por aceptar la presencia de Dios en nuestra vida. Creer en Dios es acoger su palabra y volverla realidad en nuestro diario vivir. Nosotros hacemos parte de ese humanismo con Dios que reconoce la dignidad de la persona humana, que respeta su capacidad de soñar, que lo convoca a la solidaridad, que es la expresión política y concreta del mandato de la caridad y del amor al prójimo, que hoy convive con nosotros y nuestro prójimo del mañana, al que debemos dejar la herencia de una nueva sociedad. Dios está con nosotros. Es la pregunta que hemos de hacernos a diario y más aún hemos de preguntarnos, ¿qué es lo que ese Dios quiere de nosotros hoy? Tenemos que ser conscientes de cómo se da la presencia de Dios en nuestra historia y una de esas facetas ha de reconocerse en las propuestas que Él nos hace. Amar al prójimo, que no es una frase, sino que se manifiesta en la defensa y promoción de la vida y de la calidad de la vida. Que se manifiesta en la promoción de la salud, en el cubrimiento del alimento cotidiano, en las dotaciones de vivienda, en la promoción de la educación de calidad, en la creación de empleo, en el posibilitar la felicidad de los ciudadanos en términos de seguridad y de libertad. El amor a Dios y la demostración que Él está en medio de nosotros es acudir a la reparación de las víctimas y en hacer todo lo posible para parar la muerte, diciendo un sí rotundo a la vida. No nos escudemos en aquel discurso perverso de quienes hacen hacia atrás siempre un balance de todos los errores cometidos e ignoran los aciertos logrados. El Dios que está en medio de nosotros es además un Dios que perdona, que motiva, que señala iniciativas, que alimenta la esperanza, que nos hace realizar el sentido de la fraternidad, que es capaz de cambiar los sentimientos negativos del corazón y llenarnos de la alegría en el servicio. Ese Dios nuestro que hoy alabamos es un Dios que perdona y que propone. Este Te Deum es un himno en que la sociedad colombiana, el Estado y el gobierno elevan a Dios para manifestar un propósito nacional que nos propone la alegría de construir entre todos una buena paz. Demos gracias a Dios por todo lo que dio a nuestros mayores, por lo que nos da hoy a nosotros y por lo que dará a las generaciones por venir. Cristo Jesús marcó de amor, de justicia, de libertad, de equidad nuestra historia, y son esas convicciones las que deben ayudarnos
a dispersar los nubarrones, a limpiar la mirada y saber que solo si Él está en medio de nosotros, seremos capaces de construir la sociedad que soñamos. En Él vivimos y en Él esperamos. Bienaventurada la sociedad que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre misericordioso, que dirige los destinos de todos los pueblos y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, diciendo a cada petición: Dios de paz, escúchanos. Por la Iglesia, presidida por el Santo Padre Francisco, para que su tarea evangelizadora y pacificadora encuentre eco en el corazón de cada colombiano y permita una auténtica reconciliación y paz, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Por nuestra patria, para que crezca el compromiso de todos por construir una sociedad pacífica que se fundamente en la verdad, la justicia, la solidaridad, el respeto a los derechos legítimos y la libertad. Hoy, al celebrar el 205º aniversario del grito de independencia de nuestra nación, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Por el señor Presidente de la República y por los que ejercen legítimamente la autoridad en las diferentes ramas del poder público, por los que han sido elegidos para representar al pueblo y dar una legislación justa y prudente, por quienes administran la justicia para que siempre busquen el bien común, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Por las fuerzas militares y la Policía Nacional, y por quienes han muerto en cumplimiento con su deber, para que tantos esfuerzos y sacrificios se vean recompensados y así se consolide entre nosotros una sociedad justa y pacífica, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Por las naciones con las que tiene relación nuestra patria y por aquellos gobiernos y organizaciones internacionales que se han comprometido a apoyar a Colombia en su lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la injusticia social y la pobreza, para que su apoyo redunde en paz y en progreso para todos, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Por las víctimas del secuestro, la violencia y el desplazamiento forzado, para que su dolor y su sacrificio sean semilla para la construcción de una paz estable y duradera, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos instrumentos de la paz verdadera que solo el Señor de la vida nos puede dar, roguemos al Señor. Dios de paz, escúchanos. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia, para que en Colombia y en todas las naciones de la tierra haya un ambiente de paz, justicia, solidaridad y libertad que garantice el ejercicio y el respeto de los derechos humanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias y alabemos a Dios Padre Todopoderoso, cuya gloria el cielo proclama y cuya bondad alaban todas sus criaturas, y reconociendo los dones que Colombia ha recibido, de pie unámonos al canto del Te Deum.
Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que has otorgado a Colombia y te pedimos humildemente que, protegidos por ti, nos ayudes y guíes siempre en nuestros pasos con tu providencia amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, que ha actuado con ustedes según la grandeza de su misericordia, los proteja siempre con su bendición. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.
Muy bien, y de esta manera finaliza el tradicional Te Deum que se realizó aquí en la Catedral Primada de Colombia con la asistencia del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Su familia también asistieron, expresidentes, la cúpula militar y también diferentes autoridades civiles del país. Este Te Deum fue oficiado por el monseñor Fabio Suescún, obispo castrense de Colombia, quien ha dicho que esta celebración se realiza desde el siglo IV en importantes momentos de la historia que no pueden ser olvidados, como hoy 20 de julio, cuando se conmemoran los 205 años de la independencia de nuestro país, de Colombia. Monseñor también ha dicho que el mensaje de hoy es claro, que Colombia debe seguir trabajando para ser un país solidario, que se centre y que luche en el bien común, haciendo énfasis en el trabajo por las personas débiles y más necesitadas. Ha dicho que Colombia debe seguir trabajando con mucho entusiasmo, teniendo a Dios como inspirador, y que se debe seguir trabajando para que Colombia llegue a ser una nación justa y pacífica. Ya en pocos minutos el presidente de la República saldrá de la Catedral Primada de Colombia y se dirigirá a la calle 26 con carrera 68, en donde iniciará el desfile militar.